Ladies and gentlemen, our next bout is the co-main event of the evening. Introducing first, fighting of the blue corner. He's wearing the gold and black trunks, official weight 175 pounds. He has a professional record of 9 wins, 5 losses, 4 of his wins coming by way of a knockout. From Tepic, Nayarit, Mexico, please welcome Jaime Hernandez El Huize López. Red corner. He is wearing the black and green trunks, official weight 173 pounds. He has a perfect professional record of 10 wins, no losses, 9 of his wins coming by way of a knockout. From San Benito, Payton, Guatemala, let's welcome Lester Martinez. Bueno, bueno, damas y caballeros, tenemos a estos señores, pues en punto, presentándose aquí a través de la señal de Apex Boxing. Vamos a ver, estos señores ahí sí se van al centro del ring. Lester Martinez con una pantaloneta en vivos dorados, un poco más mostaza, con guantes azules. Vemos nosotros a este señor Jaime Hernandez, ambos intercambiando jabs. Vamos a ver qué hacen estos señores en round de estudio. Prueba con el jab este Busy Hernández, dice ahí, cuando Lester, el sin apodo, vamos a ver qué hace, lo lleva para adelante. Tira un fuerte jab nuestro querido Lester. Prueba el husky abajo, cuando Lester Martinez pues se la devuelve por abajo también. Aquí también tenemos con qué. Vamos, señores, a la acción en round de estudio, ambos muchachos. ¿Cómo la ves, mi querido Iván? Estoy bastante ansioso por observar los golpes de Lester, que ya empiezan a dar sobre el rostro del husky. Esperemos a este round, el round de estudio. Como bien lo mencionas, el round de análisis. Lester está siendo bastante tímido, bastante precavido con lo que está haciendo para no afectar la estrategia. Vemos ahí a prueba ahí, Lester ahora sí logra conectar ese jab abajo. Cuando vemos que estos muchachos están en el centro del ring, Lester Martinez, el petenero, pues está moviendo bastante bien. Prueba con el doble jab y logra conectar al husky. Vamos a ver estos señores que hacen. Prueba con la mano de atrás, está amagando este señor cuando Lester Martinez pues viene y va para adelante, está estudiando al muchacho. Prueba con el doble jab y le lo conecta pues esa derecha al cuerpo al final al husky Ramírez, al husky Hernández, perdón. Vamos a ver entonces, estos señores intercambian el jab. Lester Martínez pues nuevamente va para adelante cuando logra conectar ese 1-2. Prueba para atrás. Seguía. Estos señores pues también no está mal este señor, pero vamos a ver qué hace Lester. Un round bastante de estudio. Están probando, recordemos que en este peso 168 libras. Estos muchachos ahorita están pesando como 180. Ya son golpes que de uno pues te cambia. Vemos a Lester yéndose para atrás ahí con movimiento de cintura. Va para adelante, logra conectar ese jab abajo. Y este señor Huizy pues tira ese jab, Lester pues buscando, cuando prueba con esa izquierda que se logra quitar el Huizy Ramírez, el Huizy Hernández, pues no sé por qué me quedé con el Ramírez, ¿no? Vamos a ver, están estos muchachos cuando prueba por abajo, este señor prueba con ese uppercut y Lester con movimiento de cintura se logra quitar los golpes allá, allá. ¡Uy! Ahora sí logra conectar el jab y lo echa para atrás. Golpe en la guardia cuando prueba con esa izquierda Hernández. Y Lester Martínez pues solo va para atrás con movimiento de cintura y nuevamente para adelante. Vamos a ver entonces qué hacen estos señores. Prueba Lester Martínez. Y ahora sí, le tiró la derecha y lo mueve ahí en la guardia, pero lo logra mover. Vamos a ver estos señores. Lester Martínez va para adelante, trata de salir y Lester le tira ahí un pequeño gancho a la zona hepática para detenerlo. Ahora sí, se echa para atrás un poco Lester. Bastante estudio en este round, ¿no? Prueba nuevamente con el jab Hernández. Otra vez, jab y cruzado y Lester solo se hace para atrás y no logra conectar nada a este señor Hernández. En todo el round no ha conectado nada Hernández. Lester ha sabido ser más rápido, ha sabido moverse de mejor manera y ha sabido controlarlo. Mira cómo le impacta cuando tiene que intervenir el referee y se acaba el primer round. Ana Bobadilla, saludos de Abby, dice. Carlitos Monzón, saludo desde Boxeo Retaluleu, vamos Lester. Tina Reyes dice eso, Lester. Hilda Graciela Reyes también apoyando a Lester desde el antiguo, estamos contigo. Quesada Nidia, arriba Guate, dice, qué bonito, gracias a todos. Llama el referee al centro del ring, está dando indicaciones, vamos, dice, están listo, y...
Nos vamos entonces a la acción. Pueden compartir este vínculo, señores y señores, los que están a través del Facebook, para que más gente disfrute de este espectáculo. Ambos boxeadores en el centro del ring, intercambiando jabs nuevamente, cuando vemos si nos regalan más acción estos señores. Prueba Lester con el 1-2, responde con la mano de atrás este señor, el Wisi. Vamos a ver Lester ahora, pues con la izquierda, tira ese cruzado y va para adelante. Nuestro campeón Martínez, vamos a ver una derecha que pasa muy cerca, le trata de responder con un jab, cuando Lester le tira un recto y un cruzado. Prueba ahora fuerte este Wisi, con Lester con golpes que impactan en la guardia, le atrapa el guante bajo el brazo y se tiene que echar para atrás jalando su propia humanidad. Lester Martínez prueba por abajo el Wisi, Lester en guardia cerrada logra conectar ese jab al final y lo quiere pescar, damas y caballeros. Vamos a ver entonces a Lester Martínez, que lo tiene contra las cuerdas estudiando, no gastando energía, cuando conecta una fuerte derecha desde atrás en ese volado que logra mover la cabeza del Wisi Hernández. Prueba ahora con el jab y logra conectar el de abajo. Están intercambiando estos señores cuando Lester se lleva a su izquierda. Vamos a ver entonces qué hacen estos muchachos. Otro jab de Lester Martínez. Otro jab y lo logra conectar. Mueve la humanidad del Wisi Hernández para atrás. Nuevamente Lester Martínez para adelante ahora. Nuestro campeón petenero de aquí de Guatemala. Vamos a ver este señor. Tira el 1-2 y logra quitárselo al Wisi Ramírez. Lester Martínez ahora prueba con el cruzado de izquierda con la mano de adelante, cuando este señor le contesta con su jab de encuentro. Lester logra conectar ese pequeño jab y el otro le dice pues que sí lo sintió. Sin lugar a dudas lo sintió el golpe. Nuevamente Lester con el cruzado y logra peinarle ahí el copete al Wisi Hernández. Va para adelante el Wisi Hernández, prueba abajo. Lester Martínez lo hace retroceder. Pues miro bastante tranquilo a Lester, llevándose golpes ahí, probando irse en contraataque cuando le pega ahí una izquierda seguida de una derecha. Vamos a ver entonces Lester Martínez qué hace aquí. Prueba, nuevamente le logra conectar esa derecha, lo tiene contra las cuerdas. Allá en estudio el Wisi trona a tirar y Lester con movimiento de piernas pues solo se va para atrás. Logra conectar ese uppercut en corto, prueba su propio uppercut el Wisi Hernández, que se pierde en la nada. Lester nuevamente con el 1-2 que lo hace retroceder. Pues como que se lo está comiendo despacio. Ahí va, ese ya nuevamente. Y vamos a ver a qué horas pues presiona el acelerador Lester Martínez. Vamos a ver entonces este señor. Pues en el centro del ring, prueba con el jab engañando arriba y lo logra contactar pues en la boca del estómago del Wisi Hernández. Radiactivo los golpes de Lester Martínez. Ahí está, ahora sí logra tirar el jab. Le contesta en combinación este señor Hernández bastante bien también. Pues le pega golpes en la guardia, que logra mover la humanidad de Lester. Viene con bastante peso, con bastante pegada este señor Hernández. Prueba ahí con su jab cuando Lester prueba abajo y después arriba. Prueba el volado nuevamente Lester Martínez, manteniéndolo ahí con el jab a la distancia. Cuando estos señores se meten al intercambio, Lester trata de pescarlo con ese uppercut que pasa cerca de la humanidad. Lester ahí probando, aguantando dos cruzados al cuerpo y después tirando su propio uppercut. Vamos a ver, se acabó el segundo round, damas y caballeros. Una excelente pelea, ya vimos un poco más de acción en este segundo round. Ya Lester Martínez nos está regalando una probadita de su talento. Observábamos ahí cómo castigaba al Wisi. Ha sido creo que más agresivo bueno, más acertado en sus golpes el señor Lester Martínez. Entonces, al tercer round de esta pelea, chocan guantes y nos vamos al centro del ring de estos señores. Lester Martínez tira su jab y va para adelante. El Wisi Hernández pues también está respondiendo con el jab, pega la espalda a las cuerdas y logra salir a su izquierda, a la derecha de Lester. Lester prueba con ese derecha que pasó cerca y ahora sí le prendió pues mecha. Le logra conectar esa izquierda al Wisi Hernández, que se está yendo para atrás ahora. Logran intercambiar jabs ahí. Lester tirando un jab fuerte que lo está manteniendo pues a la distancia. Ambos boxeadores buscando su distancia, Lester con un poco más de alcance. El Wisi Hernández logra ahí pues tirar un fuerte cruzado que logra conectar en la guardia de Lester. Lester ahí con la guardia cerrada cuando logra conectar esa izquierda en corto, allí en la combinación. Le gusta irse en corto a este muchacho Lester Martínez. El Wisi Hernández tirando lo suyo también, chocando en la guardia de Lester. Son golpes que a pesar de que no pegan en donde van, pues van desgastando, ¿no? Ahora sí está buscando Lester la zona hepática. Lo busca ahí en corto. A ver qué hacen estos señores. Intervención del referee. Le dice que se tienen que separar y levantar la cabeza. Vamos a ver. Se van al centro del ring. Ambos boxeadores intercambiando jabs. Cuando el Wisi Hernández tira pues una combinación de cruzados, Lester pues ahora le responde y le logra conectar una derecha por encima de la guardia al Wisi Hernández. Prueba con su propio jab. Lester lo logra conectar ahí con el uppercut. Nada todavía. Vamos a ver. Ahí está Lester. Prueba ahora desde abajo, desde arriba. Lo logra conectar. Intervención. Parece que le está pegando en el riñón, parece. Vamos a ver qué decide el referee. Lo manda a la esquina blanca.
No, no es cuenta, señores. El referee lo manda a la esquina blanca. Se está quejando de que le pegó en la parte de atrás. A ver si no le descuentan un punto. A Lester Martínez, una advertencia nada más. Una advertencia, en eso se quedó. Se queja el señor. En este caso, pues el referee lo tiene que dejar descansar 2 minutos hasta 5. Cuando es un golpe pues supuestamente ilegal, habrá que ver en la repetición si sí es así. Tenemos aquí una porra que no puede salir en las publicaciones, pero va. Pero va muy bien todo, vamos a ver entonces. Se regresan a la pero acción. Pero oportuna. Ahora sí, Lester Martínez se va con el 1-2. Hernández logró descansar un poquito en esto. Prueba ahora por abajo cuando Lester conecta a la derecha y lo hace retroceder al Luis Fernández. Prueba nuevamente Lester Martínez cuando se va con el 1-2 por sobre la guardia. Le responde el Luis Fernández también con lo suyo. Y Lester Martínez va para adelante. Ahora sí le quiere presionar el botón. Prueba con ese uppercut. Cuando este muchacho pues lo logra hacer retroceder con esa izquierda. Lester Martínez nuevamente con el jab yendo para adelante. Ahora sí se lo está llevando. Se está yendo para atrás. A ver si le cae metralla de golpes a Luis Hernández. Cuando vemos a Lester Martínez buscar su pelea con un cruzado que pasó cerca de la humanidad de este señor Hernández. Vamos a ver. Lester ahora sí buscando como que se enojó. Me están acusando de que le pegué ilegal. ¿Cómo va a ser? Ahora que llore por algo, está diciendo Lester Martínez. Vamos a ver entonces qué hacen estos señores. Lester Martínez lo tiene ahí contra las cuerdas cuando le está conectando nuevamente. Pues prueba con el jab. Este señor se está volteando hacia su izquierda. Probablemente eso es lo que hizo que Lester pues le esté pegando en el riñón, dice él, cuando Lester le está tirando unos volados fuertes a este señor. Que responde, pues salió respondón, ¿no? Están ahí, tiene que intervenir el referee. Le dice que se vayan para atrás, chocan guantes y nos vamos a la acción. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver entonces este muchacho. Ya bien, tiempo, ya dice el referee. Nos Lester a su esquina. Parece que no se recuperó el servicio eléctrico, el fluido eléctrico, y van a tener que pelear a la luz de las velas, así que va a ser una pelea bastante romántica. Pues a ver si lo ponen a dormir. Ahí vimos que sí respondió este señor, el Wisi Hernández. Lester Martínez Cuadillo lo hace retroceder. Ahí es donde se queja. Sí lo golpea en el riñón, pero sí. Este señor le está en Tepic, Nayarit. Su nombre es Lester Martínez. Y pues está a punto de sumar a su récord una victoria más. Nos vamos al siguiente round de esta pelea. Parece que ya está todo en orden. Dan las indicaciones el referee. Indica que esquinas fuera. Y nos vamos al cuarto round de esta pelea pactada 8. Lester Martínez ahora sí empieza por abajo. Ahora sí no lo va a dejar descansar. Vamos a ver. Lester Martínez sigue ahí para adelante. Le contesta con doble llave el Wisi Hernández. Prueba ahí fuerte para hacerlo retroceder. Cuando Lester le tira lo suyo también. Se va para atrás con juego de cintura y lo está pescando. Le aguanta la metralla y logra conectar en corto esa izquierda, seguido de una derecha por sobre la guardia. Prueba fuerte este Wisi Hernández. Un golpe que choca en el guante de Lester Martínez, pero que logra mover la humanidad. Va para adelante Martínez. Y ahora sí, vamos a ver si logra tocar ahí con esa derecha. Va para atrás el Wisi Hernández y Lester le está tirando metralla. Vamos a ver qué hacen estos señores. Lester Martínez prueba ahí con ese uppercut. Va, lo sigue. Y le está vagando ahí este señor buscando espacios en la guardia de este Wisi Hernández. Porque está cerrado. Prueba el Wisi ahí con su propia derecha. Cuando vemos que Lester pues ahí lo hace retroceder. El Wisi le tira ahí en corto una izquierda. Lester lo quiere levantar. Lo logra tocar ahí con la izquierda. Le tira un volado que choca en la guardia de Lester Martínez. Cuando estos muchachos, pues Lester Martínez está viendo cómo le corta el ring a este señor que se está yendo para atrás. Vamos a ver, Lester ahí le tira una derecha que choca en la guardia tratando de, pues, interrumpir. Le llama la atención nuevamente el referee diciendo que le está pegando atrás de la cabeza, pero este señor se está volteando. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver entonces, se queja este señor, se da la vuelta y después lo golpean por atrás. No, hombre, vamos a ver qué hacen. Lester Martínez prueba nuevamente, pero abajo. Este señor agacha la cabeza. Lester lo está ahí levantando. Yo creo que ya lo puso mal. Prueba el Wisi también con lo suyo. Tira por arriba de la guardia a esa derecha nuevamente. Cuando lo quiere acabar, vamos a ver qué hace nuestro campeón. Uy. Lo tiene contra las cuerdas y lo tienen problemas. La gente se emociona acá. Nuevamente levantándolo. Logra conectar esa derecha. Le indico otra vez el referee. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con este señor. Lester Martínez va para adelante nuevamente contra Wisi Hernández, que está peleando en su casa. Vamos a ver estos señores. Ahora sí, logra conectar, meter esa derecha. Cuando le respondes, logra llevarse ese jab del Wisi. Cuando le logra conectar, una izquierda fuerte. Va nuevamente esa derecha por arriba. Cuando Wisi Hernández lo logra levantar. Esa es la que tiene que hacer Lester Martínez. Nuevamente prueba con este señor, pues con la cabeza abajo. Lester Martínez tiene que ser muy inteligente en esta ocasión. Con ese uppercut que él vuelve a conectar con la derecha.
Tiene que levantar la cabeza este señor, ya que si le tira por arriba, pues vemos al referee que está muy cuidadoso de que no le golpee atrás de la cabeza. Se traga otra derecha de Luis Hernández y Lester Martínez como que ya olió sangre, no quiere acabar con esto. Le tira un 1-2 que logra conectar al Luis Hernández allá en Tepic, Nayarit. Prueba con 3 golpes de izquierda y lo pone mal. Vamos a ver si aguanta este señor. Ya se ve que está trastabillando un poco con las piernas. Lester Martínez pues en guardia cerrada, tratando de cortar el espacio, cortarle el ring. Le logra pegar ahí la izquierda y le dice no te vas a ningún lado. Logra pegar esa derecha también, cuando todavía le quedan piernas para correr a Luis Hernández. Y se acabó este round. Lástima, le faltaron un par de segundos nada más ahí a Lester Martínez para cerrar con broche de oro. Todos queremos un knockout, huele a knockout. Abrazo al profe Arreola. Ah, se arregló para ir ahí con Lester, ya se cortó el pelo y todo, bien, bien guapo va. Representando a Apex Boxing, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Parece entonces. Parece que no se levanta, parece que no se levanta. Y se acabó, señores, ya no se levanta de su esquina. Pues se lleva la victoria Lester Martínez por un knockout técnico por detención del referee. Suma Lester Martínez 11 victorias, 10 por la vía del knockout. Vamos a ver qué más nos espera de este señor. Queríamos ver un poco más de sangre, pero se lo quitaron, le quitaron la tenía antes de sacarlo. Y gana la pelea prácticamente el día de hoy en México, donde tuvo su presentación. Referee Carlos Hernández stops his bout for your winner by technical knockout, Lester Martínez. Bueno, pues ya fue proclamado ganador prácticamente de la pelea del día de hoy. Se impone ante el